Tenemos que tener en cuenta esto, iglesia. Hay poder en las palabras. Hay poder en lo que dices. Yo te he dicho, no es suficiente estar lleno de fe. Hay que hablar, porque al hablar se activa la fe. Hay poder. Yo les he dicho que cuando vienen acá por sanidad, nosotros no decimos mentalmente, sánale, Señor. No, tú regresaste a tu asiento sanado porque abrimos la boca. Se sana. Y Dios nos ha dado un nombre. Los nombres se verbalizan, se usan. Nos ha dado un nombre para que sea sano en ese nombre. Esa palabra tiene poder. Nuestra boca tiene poder para lo bueno y para lo malo. Entonces, ya te volviste cristiano. Tu palabra tiene poder. Tu lengua tiene poder. Tienes que cuidar. Porque lo más probable es que no solo lo bueno, sino lo malo que declares puede llegar a suceder. Así es que vamos a cuidar nuestra boquita. Ya no podemos hablar cualquier cosa. Yo sé que muchos no lo saben, pero es importantísimo. Cuando te arrepientes, arrepentirse, te vuelves a Dios. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar para cambiar de manera de hablar. Entonces diga, hay poder en mi boca. ¿Y cómo empieza todo esto? Génesis 1:3. Qué tremendo que es la Biblia, ¿no? Qué hermosa que la Biblia nos da luz. Mire cómo empieza. Y dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, sonido de Dios. Todo se creó con sonido. ¿La luz fue primero o el sonido fue primero? El sonido de Dios creó la luz y creó todo Génesis. Si algo debemos de creer nosotros para fluir con Dios, es Génesis 1. Todo creó Dios con sonido. Y luego nos dio sonido a nosotros. El sonido es poderoso. Las palabras. ¿Sabe por qué los científicos no entienden de dónde viene el universo? Porque no fue hecho de material preexistente. Fue hecho con la palabra de Dios. Dios dijo. Los milagros que usted ve aquí, ¿sabe cuál es la materia prima de milagros? Palabras. Es que eso es, por eso es milagro. Es palabras. Viene de la manera como Dios hace las cosas. Dios hizo todo con palabras, sonido. Por eso debemos cuidar nuestra boquita santa. Amén. Aleluya. Dale un aplauso si quiere ahí. Entonces, Proverbios 18, 21. ¿Cuántos van a creer lo que está escrito ahí? Es impactante la palabra de Dios. Proverbios 18, 21. Y lo vamos a leer a la cuenta de tres, en voz alta. Acuérdate, tu boca se va a purificar hoy día, se va a santificar hoy día. La sangre de Jesús te va a limpiar la lengua, la boca, porque todos nos hemos equivocado con malas palabras. No es que eran malas palabras, sino que eran palabras necias, de maldición a los que más amamos. Pero se va a limpiar hoy, para que a los que más amamos, en nuestra casa principalmente, no se habla palabras necias ni malas. Vamos a hablar palabras de bendición. Porque a veces tendemos afuera a ser más honorables, pero en la casa, esto va a irte al revés hoy. Amén. A la cuenta de tres vamos a declarar eso. Una, dos, tres, dígalo. ¿En dónde está el poder de vida y de muerte? Tócate la lengua. Eso es poderoso. Hoy llegó tu día de que te des cuenta. Tal vez eras un niño cristiano, pero tienes que cuidar tu lengua para
causar el bien y no más mal. Tú, yo dije, Señor, hazle reaccionar. Porque cuando yo reaccioné en mi vida, mi familia cambió. Mi familia se volvió estable. Ya no hay palabras necias y duras en mi boca. Por más que haya en el resto de la familia, en mi boca no hay. Y la familia tomó estabilidad. La familia tomó balance. La familia comenzó a crecer. Comenzó a fortalecerse. ¿Por qué? Porque decidí, voy a apuntar hacia el bien con mi lengua. Voy a declarar lo bueno siempre. Eso es poderoso. Ahora diga, seamos espirituales. En mi lengua hay poder. Amén. Es como un niño. Que tus ojos van a ser abiertos hoy. Para que no tomes simple esto. Es como un niño. Si a un niño le das un revólver, ¿crees que él entiende? Que solo hace así. ¡Pum! Así es la lengua. Yo declaro que tus ojos son abiertos y que entiendes que en esa lengua puedes destruir o edificar. Tu lengua tiene poder. Seamos espirituales. Entonces, las palabras que dices a la familia son importantísimas, porque puedes traer vida o muerte. El esposo o la esposa. A veces son las palabras tan fuertes de la esposa sobre el esposo, como tan fuerte fue el adulterio del esposo. Las palabras de la esposa son fuertísimas. Amén. Entonces la verdad es que en tu boca hay poder. No es lo que hizo tu esposo, es lo que dijo la esposa. Oye, es tan poderoso como eso. Una esposa o un esposo puede enterrar a su pareja con palabras. ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Don nadie! ¡Le enterraste! Te volviste hijo de Dios. Dios pone poder en tu lengua y mira lo que hiciste. Diga conmigo nomás. ¡Enterraste a tu hijo! Eres un tonto, no harás nadie, nunca logras nada. Le enterraste. Qué tenaz. Pero hoy vamos a reaccionar. Esto no es psicología, es bien espiritual. Entonces diga conmigo, seamos espirituales. Diga conmigo, mis palabras tienen poder para destruir o construir. Yo decido. Mis palabras tienen poder para edificar o derribar vidas. Mis palabras tienen poder para enfermar o para sanar. Mire, diga, mis palabras tienen poder para enriquecer o empobrecer. Wow. Cuando tú le dices a tu esposo, porque hay una resistencia para que el esposo tenga un buen trabajo, prospere, porque ese es el hombre, ese es el orden de Dios. El enemigo se opone y tú le dices, no haces nada, no consigues nada, eres un vago. Le enterraste. Ese látigo que sea para el enemigo. No para tu mejor amigo, que debe ser tu esposo. Amén. Entonces, tus palabras son importantes. Aquí dice que somos responsables de nuestra justificación, nuestra condenación. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. O sea, en tu palabra, yo le digo, usted tiene responsabilidad de sus palabras. ¿Qué pasaría si por cada buena palabra tú recibes en tu cuenta bancaria $1,000? Y por cada mala palabra, o sea, esas necias, esas que te dije, te quitan $5,000. ¿Cómo estaría tu cuenta bancaria?
Ya seamos, vamos a confrontar, no nuestra vida, hoy vamos a confrontar nuestra lengua. ¿Serías millonario o pobre? Te voy a dar $1,000, te dice Dios, por cada buena palabra de bendición, de esto otro, a tu familia. 1,000. Por cada mala te quito 5,000. ¿Cuántos se volverían millonarios? Eso es lo que Dios quiere que pase aquí, a través de tu lengua. Amén y amén. Entonces la palabra tiene más poder de lo que muchos creen. Si estamos siendo espirituales, ¿no? Esto es bien espiritual, venir a la iglesia. Y vamos a renovar nuestra mente de acuerdo a nuestro espíritu. Vamos a alinear. No vamos a ser naturales. Pero si lo solo le dije que es un sinvergüenza, pastor. Pero pastor, solo le dije que es una loca. Oye, ya, si me comienzo a ver en pleito ahí de... Mejor vamos al grano y vamos a limpiar nuestra lengua, porque hay poder de un revólver en esa lengua. ¿A quién le vas a apuntar? Las palabras nos hacen o nos deshacen, nos sanan o nos enferman, nos traen paz, alegría o tristeza y desilusión. Oye, qué poderosas son las palabras. La palabra que hablamos ayer probablemente nos hicieron lo que somos hoy. Le dijiste tantas veces a tu hijo que era un don nadie, que nunca iba a lograr nada, que eso es lo que lograste. Es un don nadie y nunca logró nada. ¿Qué reclamas? Y después le dices, malcriado. ¿Quién le crió? ¿Quién le maldijo? Papitos, reaccionen. Y los hijos también con los padres. Deja las marcas sobre tus padres y declara el bien, porque tu lengua también tiene poder. Ya, despertémonos. El enemigo es el diablo. Haz un reino espiritual. ¿Vas a fluir a favor o en contra de tu vida misma? ¿Qué vas a hablar? ¿Lo que hablas mueve a Dios o mueve al diablo? No es cuestión de emociones y sentimientos. Diga, seamos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que estás hablando en casa? Lo que hablas en casa es más importante que lo que hablas fuera de la casa. Lo que tu comunión y comunicación con los que más amas es más importante con los que no amas tanto. Tu familia directa es el padre e hijos, ¿sí o no? Los familiares ya es el suegro, es todos los demás. Tu familia directa es los que están en tu casa. Esa comunicación es la más importante. Esas palabras son las más definitorias. Por eso es que los frutos del Espíritu Santo vienen: templanza, dominio, amor, benignidad. Y hagan lo que hagan, voy a botar palabras de vida. O sea, los frutos del Espíritu Santo, iglesia. Paz, amor, gozo, todo eso viene en ti. No para que camines lindo allá adentro, sino para que tu lengua declare vida. Declare lo que sea vida. Eres un buen hijo. Cuando viene el hijo con malas notas, eres un tonto, no estudiaste. Y sí estudió, pero no entendió. Entonces tienes que decirle, hijo, tú eres inteligente, tú eres brillante, como yo. Tú vas a avanzar, es fácil que avances. Vamos a ser más diligentes. Vas a reprobar, te toca el examen de reprobación. Vas a sacar 40 sobre 20, porque tú eres bueno, tú eres un hijo de Dios, tu lucidez es extrema. Todo eso declaramos sobre nuestros hijos. No está aquí Samuel, pero el hombre es un dotado, porque hemos declarado.
Él nunca estudió música y toca todo. Nunca estudió producción y se ha visto las producciones que él tiene. Nunca, porque hemos declarado en la lengua hay poder para cambiar la vida de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa y hasta del perro. Diga conmigo, voy a ser espiritual. Ya no puedo hablar cualquier cosa, porque en mi boca hay poder. Mi boca hay milagros. En mi boca hay el poder de vida y muerte. El milagro tal vez que tú esperas está en tu boca. Tal vez va a ser suficiente con que dejes de hablar lo malo y va a cambiar tu familia. Más aún si comienzas a hablar lo bueno. Qué tremendo, ¿no? El poder. Mire, escúcheme bien. ¿Quieres cambiar tu casa, tu familia, tu matrimonio? Empieza cambiando tus palabras. Eso es lo que va a pasar aquí. El último domingo vamos a renovar nuestros votos. Los votos son palabras de compromiso que lo dices en este ámbito. A ella, la más bella, y al feo, el más feo, delante de Dios y de toda esta hermosa congregación. Entonces, así empieza el matrimonio, el pacto matrimonial. El contrato civil solo dice, acepta, sí, firme. ¿Qué espiritual hay ahí? Pero aquí te da entendimiento de un pacto y te dice, decido amarte por el resto de la vida. No dice, voy a sentir amor siempre, que te conserves flaquita y sin arrugas. Decido, tú eres lo más importante, en las buenas, en las malas, tú serás mi prioridad. Mi prioridad no son mis padres, eres tú la persona más importante, ni aún mis hijos, eres tú la más, después de Jesucristo, tú eres la persona más importante en mi vida. ¡Puf! Y eso marca desde ese día, esa semana, esos meses, esos años, marcó un rumbo. Tus palabras te enrumban en bendición o en maldición. Seamos espirituales. Digas, seamos espirituales. Entonces, hoy, el poder, la vida y la muerte. El poder, la vida y la muerte. Ponle el anterior, el Proverbios 18:21. Ahí dice que el poder de la vida y la muerte no está en Dios, ni está en el diablo. Está aquí. A ver, haga así. Ahí está el poder de la vida y de la muerte. Reaccionemos hoy. El diablo tonto te ha estado engañando para que tú solita destruyas tu familia. Dios ve tu familia destruida y le regresa a ver al diablo y le dice, no sé, yo no fui. Solito destruyendo. Ya basta. Y a la cuenta de tres, para que entienda tu mente y tu lengua, vas a decir, ya basta. Durísimo. Una, dos, tres. ¿Estás matando a tu familia o estás edificando? Aquí llegó y hoy hay una decisión que hacer. ¿Estás empujándole hacia adelante a tus hijos o les estás enterrando? Aquí llegó, hoy hay una decisión que hacer. Fe es una decisión, amar es una decisión, perdonar, si te das cuenta, la vida cristiana son decisiones. Cada día algo viene, Ave María. Me gusta Juan Blades porque va a ser cristiano. Él escribió una canción bien cristiana que dice, la Biblia te da sorpresas, sorpresas te da la Biblia. Ni sabe que le espera el cristianismo. Aleluya. Entonces ya estamos
para tomar decisiones. Pero antes que las tomes y limpies tu lengua, después que limpies tu lengua hoy, ¿cuánto van a limpiar la lengua? Con arrepentimiento. Cambias la manera de pensar. Ya están cambiando la manera de pensar. Y porque cambiaste la manera de pensar, vas a cambiar la manera de hablar. Ok. Entonces escucha, iglesia. Hoy cuando llegues a tu casa, vas a limpiar el ambiente espiritual. Porque has dicho tantas. Créame, yo lo he hecho. Yo llegué un día a mi casa, entro, y de pronto de la nada comenzamos a pelear. Sin haber dicho nada. Y yo dije, no, algo hay en el ambiente. ¿Y sabe qué descubrí? Que las palabras que tú dices en tu casa quedan en el ambiente. Como cuando fritas pescado frito, queda oliendo. Así quedan las palabras. Ja, 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 dice el manavita, ¿ve? Él sabe a qué huele. Llega a la casa, huele a pescado frito, patacón. Pero tus palabras huelen mal. Huele a ira, a violencia. De la nada peleando. Hasta el perro te ladra. Tienes que limpiar el hogar. Diga, seamos espirituales. ¿Cómo limpio el hogar? Arrepentimiento. Perdónanos, Señor, por toda palabra de mi esposa especialmente. No dirás así. Tienes que decir todos. Perdona mis palabras, mis malas palabras. No son palabras malas, sino son palabras necias de maldición, que son las peores palabras. A veces esa familia es tan fina, nunca dice carajo, nunca dice nada, pero son unas palabras que le hieren al hijo, que le hieren al, son malas, esas sí son palabras del mal. Y te arrepientes con toda la familia. Yo he hecho esto en mi hogar. El primero que pide perdón ahí de todo eso soy yo. Pido perdón a mi esposa, pido perdón a mis hijos. Y después ellos solitos comienzan también. Yo también, papá, perdón. Y pedimos perdón a Dios por toda palabra, primero que contristó el Espíritu Santo. Por todo grito. Algunos somos gritones, ¿no? He pedido 100 veces perdón ya. Por toda palabra que nos dijimos del uno al otro, pedimos perdón. Si te das cuenta, esto está siendo grabado para que escuche. Pedimos perdón de toda palabra necia, de toda palabra de acusación, de condenación, de toda palabra de maldición. Incluso salen detalles. Perdóname, perdóname, hijo, por haberte dicho que eres un don nadie, que eres un tonto, que eres un bruto. Perdóname. Y comienzan a llorar y comienzan a limpiar la atmósfera. Se comienza a pasar algo. Y Señor, después pedimos perdón, nos pedimos perdón y pedimos perdón. Y declaramos luego de eso que toda semilla mala, porque son semillas, yo lo descubrí, esas palabras quedan plantadas y comienza a crecer hierba mala. Y maldecimos esas semillas, esas palabras que dijimos ahí, las maldecimos, se pudren, no producen efecto con el arrepentimiento. Y nuestra boca se va, esa se limpia. Y limpiamos el ambiente, abrimos las ventanas del espíritu, las ventanas espirituales, y se va todo olor desagradable, todo olor de acusación, todo olor de pleito, violencia, contienda, porque eso es lo que trae, contienda, violencia. Si lo tienes en tu hogar, es porque tienes que limpiar tu hogar de lo que se ha dicho. Si te cambias de casa, debes hacer lo mismo, porque no sabes qué han dicho los que antes vivían ahí. Seamos espirituales. Cuando llegas a un hotel, limpia ese cuarto de todo lo que ha pasado ahí y se ha dicho ahí, porque las palabras permanecen en esa casa, en ese ámbito. Diga, seamos espirituales. Póngase de pie ahí. El arrepentimiento, la limpieza es rápido. No es cuestión de esperar semanas. ¿Cuántos tienen luz?
el arrepentimiento y la limpieza. La limpieza viene donde hay arrepentimiento. La sangre de Jesús funciona donde hay luz y hay arrepentimiento. ¿Cuántos tienen arrepentimiento? ¿Cuántos tienen cosas que arrepentirse que dijiste a través de tu boca? No importa quién la dijiste, heriste. Mire este último versículo antes de orar. Proverbios 12:18 dice, ahí de pie, 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes, como puñetazos. No necesitaste darle golpes a tu hijo. Con esas tres palabras le noqueaste. Eres un tal, eres un pasado. Ta, ta, ta. ¡Qué terrible! Especialmente la palabra del hombre de la cabeza. Yo me he cuidado de lo que digo a mi hijo, a mi hija. Mi hija es vaso frágil. Las mujeres son vaso frágil. Oye, qué tremendo. Y tus palabras son tan duras. ¿Cuántos se van a arrepentir? No más. Que la Biblia los compara como espadazos. La espada causa heridas. Pero también, si tú cambias tu lengua, tus palabras ahora van a sanar. Cierra tus ojitos. Y ahí tú individual, tú, solo tú. No estés pensando, ojalá mi mamá se arrepienta. No, es tú, eres tú. Deja cada cual su propia salvación, su propia lucidez. Y dile: Padre Celestial, en este día, día de la madre, día de luz, mes de la familia, me doy cuenta, reconozco que en mi boca hay poder de dar vida o dar muerte. Es poderoso. En este instante me arrepiento. Hoy me arrepiento de toda palabra necia, de toda palabra simple, de toda palabra de maldición, de todo espadazo malo, de todos los golpes que he dado con mi lengua a mi propia vida, a los que amo, mis hijos o mis padres. Me arrepiento. Hoy entiendo que mi vida es consecuencia de lo que hablé, de lo que declaré. Y hoy me arrepiento. Y sé que en ti hay restitución, hay restauración. Señor, lo que destruí con mi boca, perdóname. Me arrepiento. Restaura, resucita. Porque ahora sé, conozco que en mi boca está la sanidad de mi casa, la sanidad de mi matrimonio, de mis hijos, está en mi lengua. Por eso este instante te pido, perdóname todo el daño que he hecho con mi lengua. Y por fe ahora recibo tu perdón. Escrito está que si me arrepiento y confieso, tú me perdonas como voy. Recibo mi perdón y te pido, limpia mi lengua, limpia ese pasado, limpia mi casa con la sangre de Jesús. Por fe, di por fe. Ahora recibo, recibo el poder de la sangre de Jesús, que cambia mi lengua de maldición a bendición. La sangre limpia todo mi ser, pero hoy limpia mi lengua y la santifica. Recibo por fe una lengua nueva, una lengua santa. Recibo por fe un nuevo inicio, que inicia con una nueva boca.